tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video especial. Este video les voy a enseñar a tejer esta blusa halter que es divertidísima y que la van a ocupar ahorita para este verano que va a ser muchísimo calor. Está la puntada muy fácil. Yo sé que van a disfrutar mucho tejerla, tanto como yo disfruté. Se pueden divertir haciéndola, poniéndole muchos colores, decorándola como ustedes quieran. Pues espero les guste. Cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Para tejer esta blusa vamos a ocupar 200 gramos de una hilaza delgada en color liso y 100 gramos de la misma hilaza, pero en matizado. Y un ganchillo del número 3, 3 y medio, dependiendo como ustedes tejan. Y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Haz tu pedido y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. España, Estados Unidos, Europa y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.estambreserica.com. Si no puedes ingresar en línea, habla por teléfono y nosotros te ayudamos. Tejiendo por la parte de abajo de la blusa y vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho de nuestra cintura. Si lo quieren a la cadera, pues a la cadera o a la cintura. La primer cadenita la apretamos y vamos a tejer cadenitas flojitas, no muy apretadas, que midan alrededor de nuestra cintura. Yo voy a tejer 180 cadenitas. Ahorita les digo cuánto miden. Su cadenita van a cerrar lo más derechito que puedan con un punto deslizado. Yo ya tengo mi tejido adelantado, entonces estoy haciendo una escala. Puse menos cadenitas para enseñarles cómo iba la puntada, pero ustedes van a hacer el ancho que necesiten. Ya que tenemos nuestra cadenita cerrada, vamos a tejer 4 cadenitas y vamos a dejar, fíjense, 1, 2 y en el tercero prendemos un medio punto. Nuevamente 4, 1, 2, 3, 4, dejamos un hoyito y prendemos en el que sigue. 1, 2, 3, 4, y ahora dejamos 2 hoyitos. ¿Ya se fijaron? Una vez vamos a dejar 2 espacios de separación y una vez 1. Pero siempre van a ser 4 cadenitas. Ya habíamos dejado en la pasada 2. Ahora dejamos 1 y prendemos medio punto. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, 4 cadenitas, medio punto, 4 cadenitas, medio punto, una vez dejando un espacio y otra vez 2, hasta terminar nuestra vuelta. Para terminar su vuelta, vamos a vigilar, a cuidar que no esté torcido nuestro tejido. Si está torcido, pues lo volteamos para que quede derechito, ¿verdad? Que quede bien derechito. Y entonces, no vamos a cerrar nuestra vuelta, vamos a seguir tejiendo en forma de caracol. Nos vamos a hacer tejiendo vuelta, 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 hasta tener el alto que nosotros necesitemos. Vamos a prender medio punto en la primera ondita, así de esta forma, y seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4 y medio punto. 1, 2, 3, 4 y medio punto. Y así nos vamos a seguir vuelta, vuelta, hasta tener el alto que nosotros necesitemos. Yo ya me adelanté y ya tengo un largo muy bonito. Me encantó la medida de los hoyitos, me encantó la flexibilidad que tiene. Se ve precioso, no se ve ni muy calado ni muy cerrada la puntada, se ve muy linda. Ah, les dije que les iba a decir cuánto medían mis 180 cadenas. Mis 180 cadenas miden de ancho, miden 45 centímetros. Así que quiere decir que todo alrededor medirá 90 centímetros. Y de alto, porque va a ser una blusa corta, si ustedes la quieren más larga pueden seguir. Y si no, miren, tiene 35 centímetros de largo, ¿sí?
Entonces, acuérdense que esta puntada como que estira un poquito, empuje, se hace muy linda, me encantó. Yo estuve tejiendo para que me tuviera esta medida hasta que se terminara mi bolita de estambre. Toda esta es lo que es una bolita. Ahora, con la segunda bolita vamos a iniciar tejiendo la parte de arriba. Fíjense, yo aquí tengo mi hebrita, entonces esta va a ser mi parte de un lado. Vamos a poner un marcador, ya tengo la altura que yo necesito. Entonces me voy a seguir así, miren, ondita con ondita, para poder sacar la mitad y que no nos vaya a quedar una parte más honditas que en la otra. Así nos tienen que quedar exactamente igual. Entonces así nos vamos a ir corriendo, ondita con ondita, para del otro lado poner el otro marcador. Aquí uno de mis lados y aquí está el otro. Voy a procurar, si me pasé de la vuelta, desbarato, a tener mi hilo aquí, a donde tenemos uno de los marcadores. A partir de aquí vamos a empezar a tejer por partes separadas. Primero un lado y luego el otro, que es lo que va a formar nuestro frente, nuestra espalda, ¿sí? Hasta acá va a ser nuestra sisa y a partir de acá vamos a tejer abierto para poder sacar nuestro brazo. Entonces, vamos a seguir tejiendo la misma puntada, pero vamos a ir disminuyendo, ¿sí? Aquí le voy a desbaratar este pedacito. Me volteo mi tejido. Ahora sí vamos a voltear nuestro tejido cada vuelta, porque ven que íbamos tejiendo en espiral, pero a partir de aquí tejemos un lado, nos volteamos, tejemos otro, nos volteamos, y hasta que tengamos este lado ya vamos a tejer el otro. Entonces fíjense, para ir disminuyendo y que nos vaya quedando halter, siempre vamos a tejer dos puntos deslizados y seguimos tejiendo la misma puntada. 3, 4 cadenitas, prendo. 4 cadenitas, prendo. Y este va a ser el inicio de nuestro cuello, ¿sí? De nuestra manga también, porque va a ser la parte que va a ir disminuyendo para formar nuestra manga. Y vamos a ir largo, largo hasta llegar a nuestro cuello. Entonces voy a seguir tejiendo hasta donde esté el otro marcador para que les diga cómo se van a regresar. Llegué a donde está mi otro marcador y ya no tejemos hasta el último ondita. Acuérdense que del otro lado también nos quedó una libre. Volteamos nuestro tejido y volvemos a repetir lo mismo, que vamos a hacer dos puntos deslizados para subirnos a la mitad de nuestra ondita. Y si ustedes se fijan, esta es una forma de disminuir. Igual, 4 cadenitas y siguen tejiendo igual. Vamos a hacer esto todas las vueltas que necesitemos para llegar a nuestro cuello. Entonces, ustedes van a notar que van a empezar a disminuir y se va a formar una raya inclinada aquí. Y vamos a seguir tejiendo, perdón, hasta tener la altura que nosotros necesitemos, ¿sí? Yo voy a adelantar un poquito y nos vemos para que les enseñe cómo va quedando, pero siempre vamos a terminar así nuestra vuelta y vamos a empezar, ¿sí? Pues miren, yo ya tejí y tengo de aquí, a partir de aquí hacia acá, 26 vueltas y me quedaron 8 onditas en la parte de arriba. Lo mismo tejí del otro lado, dejando aquí en la orilla, dejando dos onditas, ¿sí? También lo mismo del otro lado, dejando dos onditas. Bueno, pues ahora vamos a hacer el terminado de nuestra blusa y a ponerle, yo le voy a poner unas jaretitas aquí para que se puedan amarrar al cuello. Algunas personas les gusta más apretado, algunas más flojito. Entonces vamos a colocar unas agujetitas para que ustedes se puedan hacer un moñito de cada lado, ¿sí? Y también vamos a poner una orillita aquí en las mangas para que quede muy lindo y se vea muy bien. Miren, vamos a poner algo muy ligero
muy sencillo para que no quede muy cargado. Acuérdense que ahorita con todo el decorado de flores nos va a quedar un poquito cargado. Entonces vamos a tejer 4 cadenitas, hacemos el picot y 2 cadenitas más y prendemos. Y nuevamente 1, 2, 3. Yo creo que lo vamos a hacer de 3, a ver qué tal nos queda. Una cadenita y prendemos. Sí, es mejor así. 1, 2, 3 cadenitas. Nos regresamos a la segunda. Hacemos un deslizado. Una cadenita y prendemos. Sí, sí queda mejor porque este queda muy grande. Que sea más pequeñito, más sencillo. 3 cadenitas. Nos regresamos a la segunda, deslizado, una cadenita y prendemos. Todo esto lo vamos a hacer alrededor. También aquí vamos a ir prendiendo de esta forma. Si quieren reducir un poquito, vamos a dejar uno sí, uno no, uno sí, uno no, o una vez sí dejamos y una vez no. Ahorita vemos a ver qué tal nos queda, por si quieren reducir un poquito aquí en la parte de nuestro brazo. Miren, ya llegué aquí a la parte donde se está disminuyendo y sí estoy prendiendo uno sí, uno no, porque veo como que muy amplio este pedazo como para reducir un poquito. Sí, nos vamos a hacer así esto, todo, hasta llegar a la otra parte del cuello y aquí sí ya arriba prendemos cada ondita como le hicimos aquí al principio. Miren, ya terminé toda la orillita, me quedó muy linda. Y este mismo terminado lo voy a poner en la parte de abajo de mi blusa. Ahora vamos a hacer el cordón para ponerle moñito aquí a ojetear. Miren, hay un cordón muy fácil, muy fácil y que queda muy lindo, que pueden tejer así. Cadenas flojitas. Van a tejer una cadenita que mida como un poquito más acá hasta acá. Ahorita les digo más o menos cuánto mide. Vamos a tejer 2 cordones iguales para entremeterlos aquí y poder hacer moñito de los dos lados, ¿sí? Vamos a tejer una cadena larga. Miren, que mida unos 40 o 50 centímetros de largo, ¿sí? Entonces nos vamos a ir tejiendo, vamos a dejar la primera y en la segunda y vamos a tejer puntos deslizados. Es meter, siempre meter en la parte de abajo de la cadenita y sacas hasta acá, sin volver a cargar. Nuevamente, metes, sacas hebra hasta el final. Tienen que ir viendo que no se repite el punto. Y así de esta forma se va a tejer un cordón redondito y bonito y muy ligerito y muy fino. Bueno, así de esta forma vamos a tejer los 2 cordones para luego ver cómo lo vamos a entremeter en nuestro cuello. Miren, así terminamos nuestro cordón. Con nuestro último punto deslizado cortamos. Ay, aquí tengo mis tijeras. Y a la hora que cerremos, agarramos nuestras 2 hebritas y sacamos. Acuérdense que estas hebritas las vamos a rematar con nuestra aguja lanera, ¿sí? Entonces ya tenemos los 2 cordones, nuestros 2 cordones, y los vamos a meter acá, en la parte de arriba del cuello. Uno sí, uno no, como si fuera un pasalistón. Sí, hasta ahí. Y el otro también va a ser igual. Y entonces ya aquí nos vamos a poder amarrar. Metemos como si fuera un pasalistón. Esto es opcional porque si quieren ustedes pueden poner un botón o pueden poner un listón. Muchas veces nos gusta usar los listones de pasalistón y colocarlo. Entonces a lo mejor también nos quedaría bonito un listón.
Entonces ya es dependiendo como ustedes quieran. Entonces aquí ya vamos a hacer el nudito. Aquí me falta rematar todavía estos hilos. Y aquí vamos a amarrar a como nosotros nos guste nuestro cuello, ¿sí? Vean qué bonito quedó y lo vamos a poder mover para un lado, para el otro. Bueno, pues ya que terminemos todo el terminado de nuestra blusa, la parte de abajo, aquí los cordones, todo, vamos a empezar a tejer florecitas. Con nuestro hilo matizado vamos a empezar a tejer muchas, muchas florecitas de este estilo, que ahorita les voy a decir cómo se tejen, porque las vamos a colocar cada quien como le guste, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se teje. Miren, para tejer la flor vamos a ocupar un gancho un poquito más chico. Yo estoy ocupando 2.5. Acuérdense que yo tejo flojo, entonces siempre le pongo un poquito más chico. Vamos a tejer 5 cadenitas, las cerramos en círculo. Siempre que cerremos en círculo hay que cerrarla con las 2 hebritas. Subimos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazada y en el centro de nuestro anillo. Fíjense, vamos a sacar 1, 2 y 2. Y vamos a dejar en espera el último paso. Nuevamente, doble lazada y al centro. Sacamos 1, 2 y 2. Nuevamente. Esto lo vamos a tejer 3 veces. Sacamos 2 y 2. Fíjense, es la cadena de inicio más 1, 2, 3. Cerramos. Seguimos con una cadenita y 5 cadenitas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Prendemos medio punto en el centro de nuestra flor. Y este va a ser un pétalo. De estos pétalos vamos a tejer 5. Nuevamente, 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5, doble lazada y al centro. Sacamos 1, 2, 2, dejamos en espera nuevamente. Sacamos 1, 2 y 2. Son 3 veces, acuérdense, y con la cadenita de inicio vamos a tener 4. Ya que tenemos 4, sacamos, sellamos y 1, 2, 3, 4 y 5 al centro de nuestra flor y ya tenemos nuestro segundo pétalo. Los vamos a ir recorriendo para que nos quepan. Y así vamos a tejer 5. Terminemos los 5 pétalos, vamos a cortar nuestro hilo un poquito largo para que con este mismo hilo lo podamos coser a la blusa. Tejemos una cadenita y jalamos para rematar, ¿sí? Entonces de estas florecitas vamos a tejer muchas. Como nuestro hilo es matizado, nos van a ir quedando de muchos colores. Y entonces, ya que tengamos muchas, yo tejí 35 florecitas. Ustedes pueden tejer si quieren otro modelo, pueden tejer otro modelo. Yo les estoy sugiriendo este que me encantó, pero si ustedes quieren otro, pues otro, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya con este hilito vamos a empezar a coserlos en nuestra blusa. ¿Saben qué? Antes de colocar las flores, vamos a planchar nuestra blusa para que la malla se haga grande, ¿sí? Se haga grande y ya que tengamos planchada esta parte, entonces ya vamos a colocar nuestras florecitas. Ya después de colocadas las florecitas, volvemos a planchar, ¿sí? ¿Qué les parece? Ya que tenemos todo rematado, ya tenemos planchada nuestra red, ahora sí vamos a ensartar nuestra aguja con el hilo de la flor y vamos a coserla, ¿sí? Vamos a darle unas 3 puntaditas para que nos queden bien firmes y las vamos a ir colocando de la forma que nosotros necesitemos.
que se vean bonitas. Podemos poner muy muy pegaditas arriba y abajo ya espaciadas, o las podemos repartir en la orillita. Eso es como ustedes quieran, ya al gusto de cada quien va a empezar a decorar sus flores. Ah, también les quería decir, si ustedes quieren poner las flores de un solo tono, que no escoger un estambre matizado, también lo pueden hacer. A mí me pareció muy bonito en matizados, porque así nos queda de muchos colores las florecitas y podemos decorarlo ahorita para verano. Pero si ustedes quieren, pueden hacerlo de un solo tono y también les queda lindo. Bueno, pues de una vez rematamos nuestro hilo y cortamos. Y así de esta forma vamos a ir cosiendo todas nuestras florecitas en toda la blusa. Yo voy a poner más pegaditas arriba y aquí más separadas. Y vamos viendo que nos vayan quedando colores bonitos, ¿sí? Vamos viendo que no nos vayan quedando muy juntos y vamos a ir decorando como nosotros queramos. Pues miren, quiero que vean que ya la blusa quedó terminada, quedó muy linda. Acuérdense que ustedes la van a poder decorar como ustedes quieran. Pueden, yo puse las florecitas de esta forma, pero ustedes pueden medir su creatividad adornándola como ustedes quieran, ¿sí? Ya únicamente nos falta rematarla muy bien, darle una planchadita y listo. Ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues espero les haya gustado y hayan disfrutado este tejido tanto como yo disfruté. Pues vamos a seguir disfrutando de este hermoso paisaje, de este clima tan increíble. Yo me sigo paseando en la playa y ustedes siguen tejiendo. Nos vemos muy pronto. Recuerden que deben de suscribirse a mi canal. Es totalmente gratuito, de darme un dedito arriba y de compartir este video para que sigamos subiendo muchos más. Pues nos vemos muy pronto en el siguiente video. No te lo pierdas porque te tengo una muy grata sorpresa. Nos vemos muy pronto y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes soñar. Nos vemos. Adiós.